Soy Marta del equipo de Doctomatic y quería presentaros nuestra herramienta, nuestra solución para pacientes. Con la aplicación de Doctomatic lo que hacemos es digitalizar cualquier dispositivo médico, es decir, con una aplicación, con una fotografía desde la aplicación de Doctomatic a cualquier dispositivo médico, lo que hacemos es traducir una fotografía en datos. No dependemos de ningún dispositivo médico en marca y modelo. Eso quiere decir que este tensiómetro comprado en Amazon o en la farmacia de abajo de casa del paciente, o el dispositivo que ya se tenga en el hospital, o el dispositivo que ya tenga el paciente, nosotros lo conectamos mediante inteligencia artificial visual. Y os voy a mostrar cómo lo vamos a hacer. Abrimos la aplicación de Doctomatic, que se pueden descargar los pacientes en el App Market correspondiente al que tenga su teléfono móvil. El equipo sanitario, ya sea el personal de enfermería, podría darle acceso a la aplicación de Doctomatic y, como digo, se descargaría la aplicación. Al abrir la aplicación, al loginarnos con el usuario y contraseña, lo que vemos son los dispositivos médicos que este paciente puede registrar desde Doctomatic y además también un listado de las últimas lecturas. En este caso, tenemos aquí un tensiómetro con pantalla digital, sin conectar, vía Bluetooth ni nada, únicamente un tensiómetro como el que seguramente tendrán muchas de nuestras familias en casa. Y le vamos a hacer una fotografía con la app de Doctomatic. Elegimos el dispositivo médico, tensiómetro. Y ahora hacemos una foto. Tenemos también el zoom, por si queremos utilizarlo. Y le hacemos una foto. Dame un momento. Y aquí lo que nos hace es leer el resultado de la pantalla. Nos va a pedir la confirmación, es decir, el paciente, el cuidador, y ahora os pongo más casos de uso, tendría que confirmar si la lectura que hemos hecho es correcta. Y en tiempo prácticamente real, esta información va a llegar a la plataforma de Doctomatic, que también podemos volcar este dato dentro de la historia clínica del paciente. Vamos a actualizar la página. Y podremos ver la lectura que acabamos de hacer a la 1:14 de la tarde y también el pulso. Esto lo podemos hacer con diferentes dispositivos como tensiómetro, báscula, pulsoxímetro, termómetro, glucómetro, creo que no me dejo ningún dispositivo, y además también tenemos disponible una serie de formularios para registrar cómo puede ser la sintomatología, algo mucho más subjetivo por parte del paciente, y así tendríamos como un chequeo completo del paciente desde casa, o también lo podemos utilizar en la planta del hospital. Aquí tendríamos, dentro de la aplicación de Doctomatic, podríamos entrar como, por ejemplo, como una enfermera. Tendríamos aquí descargada la lista de pacientes y simplemente clicando en el paciente que queremos veríamos los dispositivos que este paciente tiene asignados y podríamos registrar esas mediciones. Además, si se genera alguna medición que sea preocupante para ese paciente, es decir, que esté fuera del valor que normalmente este paciente suele estar, Doctomatic envía una alerta al profesional sanitario para que pueda revisarla. La información está siempre disponible en nuestra plataforma, pero también enviamos una alerta y ayudamos en la gestión del seguimiento a los pacientes con diferentes estados para que puedan gestionar las alertas que se salen de los rangos. Y también, si el paciente no se toma las mediciones cuando el personal sanitario se lo ha indicado, también enviamos una alerta por falta de medida. Y esto es Doctomatic. Muchas gracias por vuestro tiempo.